apenas llevó trabajo hacer que volviera a permanecer sobre el agua. Os dije que el marine Ecto 8 nos sería útil. Egon, recuérdamelo. ¿Por qué conducimos por ahí sin rumbo fijo entre la niebla? Es el último nodo, Beckman. Si lo cerramos, sellamos el mandala atrapando a los fantasmas en su interior. O sea, ¿el nodo en medio del East River? Eso mismo dijiste. Perdona que te lo diga, Egon, pero no veo ningún mandala, ni fantasmas, estructuras macabras, ni ningún elemento que indique que otro mundo intenta colarse en el nuestro. Ojalá viera algo, pero... Por favor, que no sea un iceberg. Por favor, que no sea un iceberg. ¿Decías? La isla de Shardo está aquí. Tengo que soltaros y dar vueltas. Es muy inestable. Si se hunde el Ecto 8, nosotros también. Rey, como eres el que tiene más ganas de ir a la isla fantasma, ¿y si me encargo yo del bote? ¿Queréis que vaya yo? Pues sigue. Uno intenta tener un detalle y van y lo miran mal. Se te quitan las ganas. En marcha, que a nadie le gusta más precipitarse hacia su muerte que almendra. ¿Qué historia tiene este lugar, Egon? Esta isla fue de los Shandor. El castillo se construyó en 1860. Y Boshandor lo usó como refugio, laboratorio y templo para adorar a Gosa. Vale, todo eso está muy bien. Pero ¿puede alguien explicarme cómo se hunde toda una isla? La noche en que murió el último de los Shandor hubo una marejada ciclónica y el río se tragó la isla entera. Shandor consagró la isla a Gosser y el Fantasmundo la reclamó. Suerte tiene la ciudad de que esté en medio del río y no en la periferia del centro. Ahora tenemos suerte, pero pronto el Fantasmundo seguirá imponiéndose al nuestro y el daño será incalculable. Ahora ya entiendo eso del estilo demoníaco temprano. El estilo arquitectónico público de Shandor iba del federal al Art Deco, pero es obvio que en lo personal se inclinaba hacia el goceriano. Este sitio parece hecho a desgana. ¿Seguro que no se nos caerá encima? Los soportes están impregnados de agua, la argamasa deteriorada y los cimientos agrietados. En términos físicos es imposible que esto siga en pie. No sé ni por qué te pregunto estas cosas, tío. Es hermoso, espantosamente hermoso. Escuchad, ¿oís algo? Una misa negra póstuma. ¿Qué? ¿Que aún hay adoradores? ¿Incluso después de muertos? Eso sí que es una iglesia potente, tío. Eso explicaría por qué estas construcciones siguen en pie. O sea que rezan para que siga en pie. Pues me apunto. Siempre hay calma, hasta que empiezan los gritos y los asesinatos. ¡Ojo! ¿Dónde se ha metido el Cadi? ¡Eh, machote! ¡Sal ahora mismo! Peter, detrás de ti. Beckman, voy tras él. No, son demasiados. Stock options. Está claro que necesito más stock options. ¡No! ¡No!
Novato, ¿estás bien? ¿Estás bien? Busca a los demás. ¿Qué me he perdido? Me alegra oír tu voz, Egon. Todos los expertos parecen incapacitados y el novato no. ¿Dónde estás? No veo gran cosa. Debo de estar en algún tipo de contenedor dentro de una especie de laboratorio.
Winston. Me alegra que esté bien. ¿Alguien sabe algo de Peter? No es muy de salir. Chico, aligera el ritmo. Hay que averiguar qué está pasando.